Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Marcial y aquí os traemos el capítulo número 19 de las noticias semanales. Chicos, hoy y por un problemilla técnico no vamos a poder contar con la dulce voz de Anubis. Comentaros como siempre que aquí abajo en la descripción del vídeo contáis con nuestros enlaces de referidos, así podréis empezar el juego con 5.000 créditos más. Bueno, vamos a empezar con este Inside Star Citizen que está dividido en dos partes. La primera, bueno, vamos a hablar de las actualizaciones de las naves tipo caza que tienen los Bandul y un informe rápido de distintas noticias pequeñas, así que bueno, vamos a ello. En esta primera parte lo que nos dicen es que el diseño de los Bandul actualmente es muy dependiente de los materiales que se usan en él. Esta evolución ha cambiado varias veces a lo largo del proceso. Este último cambio fue debido a un rework que le estaban haciendo a la nave capital Bandul, a la conocida Kingship, para poder introducirla correctamente en Squadron 42. Tras esto, decidieron aplicar este nuevo estilo al resto de la flota Bandul. Y como suele pasar en estos procesos, al no tener toda la librería de superficies, pues tuvieron que empezar a probar con diferentes tipos. Para ello crearon una habitación que es esta que tenéis aquí en imágenes para testear con las condiciones de iluminación cada uno de estos materiales. Además de ello lo aplicaban a geometrías sencillas y otras deformadas para poder ver cómo quedaba. Los diseñadores lo prefieren como algún tipo de diseño de criatura de los abismos, algo realmente terrorífico. Aunque tenemos que admitir que a nosotros nos recuerda muchísimo al estilo del clásico de los 90 Darkseid, o incluso al diseño de la saga Alien del director Ridley Scott. En cuanto a las naves, empezamos con la Blade, la cual es un caza ligero de esta armada. Por supuesto, debe parecer algo ágil, elegante y con una armadura ligera. Nos comentan también que todas estas modificaciones llegarán a su debido momento al universo persistente, aunque por supuesto no tenemos ninguna fecha aproximada. Siguiendo con la Blade, nos reafirman el hecho de que los Bandul pilotan como si estuvieran en una moto de carreras, y que el diseño de la nave, así como los de los cazas en general, está basado en un ave de presa. Esto tiene un impacto en el diseño, y es que si estás mirando principalmente hacia adelante y hacia abajo, que es donde va a estar tu presa, pues en consecuencia se aumentó la armadura de la zona de arriba de la nave, ya que es la que tienes menos vigilada. Por supuesto, y en contrapartida, la zona que tienes vigilada, que es la parte de abajo de la nave, está menos protegida ya que eres capaz de reaccionar mejor ante el peligro. Y en general, esto es algo que se repite en todas estas naves. Si pasamos a hablar ahora de las armas de los Bandul, pues bueno, sabemos que ellos generalmente evolucionan su tecnología a base de tecnología de otras razas. Simplemente cogen las piezas que necesitan y las adaptan. En cuanto al diseño antiguo de las naves, uno de los errores era pues que las armas formaban parte de la nave, y eso es algo que definitivamente han querido arreglar. En cuanto a la Bandul Sight, guadaña en inglés, han querido mantener su icónica simetría, pero por supuesto también darle aspecto de que la nave está más equilibrada que antes. Mantiene también muchas de las características de un caza de tamaño medio, como podría ser algo más de armadura, menos maniobrabilidad, pero eso sí, con más maniobrabilidad que un caza pesado. Pasamos ahora a hablar de la Glaive, y han querido aprovechar esta oportunidad para darle un aspecto único. Y no como antes, que era básicamente otra Scythe, pero con dos alas. Además querían que se viera especial, similar a otras naves, pero también única. Por supuesto mantiene esa silueta de ave de presa, características de estos caza Bandul como ya hemos dicho. Todo esto por supuesto viene de Squadron 42, y bueno, esperan que nos guste todo esto que estamos viendo, pese a que ya lo habíamos visto en el clip de Squadron 42 de Navidad. Bueno chicos, hasta aquí esta primera parte de este Inside, pasamos ahora a hablar de la segunda parte, que se trata de unas noticias rápidas. Tenemos en pantalla algunas de las mejoras de la inteligencia artificial que están por llegar. La idea es que si los jugadores no tienen munición ilimitada, ¿por qué los NPCs iban a tenerla? Ahora cuando uno de estos NPCs se queda sin munición, corren y buscan una caja con munición para poder recargar y volver al combate. Es un pequeño paso, pero sumado a otros, pues hacen que la terrible inteligencia artificial de Star Citizen sea algo más jugable. Pasamos ahora a hablar de la serie 100 de Origin,
Y es que, bueno, ahora mismo se encuentra en fase de Grey Box, que como sabéis es donde se hacen las medidas y animaciones. Dentro de poco estarán en la fase de arte final, ¿no? De la parte final del arte. Y bueno, como son pequeños, no tardarán demasiado en entrar en el juego. Aparte de esto, también relacionado con Squadron 42, tenemos más mejoras. La primera es que las naves Gladius incluirán una zona para dejar tu arma para cuando tengas que hacer misiones en tierra. Esto llegará para la 3.10. Además, también están haciendo mejoras en la cabina, en sus botones e interruptores, y sobre todo en la interfaz. Dentro de esta, que parece, bueno, que están aplicándole la tecnología de Building Blocks, queda mucho más limpia, más bonita, y lo mejor de todo es que consume menos recursos. Todo esto vendrá y se nos entregará en el último cuarto de año. También, y para este último cuarto de año, tenemos en pantalla el cómo van quedando estas nuevas estaciones de refinería, las cuales pues ocuparán un espacio diferente de las estaciones espaciales convencionales. Además, darán nuevas misiones y venderán nuevas mejoras para la minería. Su diseño es entero industrial, y también por fuentes no oficiales sabemos que se deberá de dejar el material allí para ser refinado. Habrán distintas opciones de refinado, la rápida y la lenta. La rápida obtendrás menos beneficios y la lenta obtendrás mayores beneficios. Por otro lado, siguen haciendo pruebas para la propagación del fuego dentro de Star Citizen y Squadron 42. Actualmente están diseñando una entidad para que sea esta capaz de gestionar la temperatura, la cantidad de combustible, la cantidad de fuego, el humo y su densidad, además de cómo incorporar esto a un sistema de propagación sistemática. El siguiente paso es hacer que este fuego sea capaz de propagarse a otros elementos, a otras entidades y viceversa. El sueño de todo pirómano. Y bueno, hablando de pirómanos, vamos a pasar a hablar del sistema Pyro. Tenemos en pantalla a Pyro 2, y bueno, aunque según su descripción debía de ser un cascarón vacío, se ve que están tomando una dirección diferente, así que tendrán que reescribir parte de lo que ya habían diseñado. Por supuesto, nos recuerdan que este planeta, al igual que el último que vimos, no están dentro del sistema. Simplemente han hecho el planeta así a grosso modo y cuando lo introduzcan dentro del sistema en sí, pues ya le aplicarán los cambios pertinentes. Bueno, señores, y con esto damos por finalizado este capítulo de Inside Star Citizen. Chicos, nos vamos a ir despidiendo, pero no sin antes darle las gracias a nuestros miembros y Patreon. Recordad suscribiros al canal para seguir viendo contenido de Star Citizen y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Dejarme un comentario a ver qué os ha parecido todo esto, qué impresiones tenéis de estas naves, de este rework a las naves Alien y bueno, y todo lo demás. Señores, sin enrollarme más, se despide el ciudadano Marcial, nos vemos en el universo. ¡Hasta pronto! ¡Han cambiado las naves Alien! ¡Eso no puede ser! ¡Oh, vaya, ¿eso crees? Te lo digo en serio, tío. ¡Ahora están más guapas, ratita! ¡Están más guapas que antes! ¡Vaya! ¿Significa eso, entonces, que mi Glaive es más cara? Te parecerá bonito. Restregarnos en la cara que tu nave es mejor ahora. Normal que nadie tenga ninguna, son muy caras, ¿sabes? Desde siempre lo han sido. ¡No nos restriegues que ahora van a ser más caras todavía! ¡Van a ser más caras!